Iximche se refiere al territorio del estado Caxiquel, donde sobresalen los encinos. Iximche fue la capital de los mayas caxiqueles en el siglo XV. Para el año 1500, el territorio caxiquel bajo el control de Iximche abarcaba 2.000 kilómetros cuadrados, llegaba hasta la orilla oriental de Atitlán, el alto valle del río Motagua, la boca costa del Pacífico y la zona de los volcanes de fuego y agua. Esta antigua ciudad maya caxiquel se ubica en el altiplano más alto y el más poblado de las tierras altas mayas. Iximche, en idioma caxiquel, significa Ixim maíz, Iche árbol. Es un árbol que pertenece a los encinos. Iximche se refiere al territorio de encinos pequeños, donde figuran el vid, patzum, tsunoj, cobelache y el Iximche. La ciudad está asentada sobre la montaña Ratzam Ut, que pertenece al conjunto de cerros Tecpan. Ratzam Ut significa sal de las torcasas. Esta montaña es un lugar de parada en la ruta migratoria continental de las palomas torcasas. Un testimonio escrito en los anales de los caxiqueles relata: pasaron sobre Iximche el día 3 Cahuoc. En verdad, causaban espanto dichas aves. La cima de esta montaña fue modificada para crear un sistema de terraza a diverso nivel a lo largo de 1,5 kilómetros. Tiene la apariencia de un verde pulgar. Se extiende de este a oeste a lo largo de 1,5 kilómetros, a 2,277 metros de altura. El ancho de la planicie varía entre los 200 a los 400 metros y su superficie total es de 120.000 metros cuadrados. La montaña Ratzam Ut está rodeada de barrancos. El más grande se llama Nimasiwan, que en español significa gran barranco. En la Sierra Madre, los barrancos son numerosos. Las planicies rodeadas de barrancos eran escogidas como fortificación natural, especialmente para las grandes ciudades mayas, aquellas que tenían juego de pelota. Por eso las llamaban Siwantinamit, según el Popol Vuh. La montaña Ratzam Ut se sitúa sobre una cuenca hidrográfica, una gran zona de recarga hídrica, cerca de la cual se produce una división continental de las aguas, Tsarah Mahkia, río Piedra Pómez, afluente del Madre Vieja, corre al fondo del Nimasiwan, gran barranco. Al oeste corre el río Shaya, afluente del Coyolate, que desemboca en el Pacífico, el río Shekubal y Kisaya, afluente del Motagua, que desembocan en el Caribe, pasan a 5 kilómetros de Iximche. La civilización maya clásica se desarrolló en los márgenes de los grandes ríos de las zonas bajas del Pacífico y del Atlántico. Ratzam Ut está rodeada de múltiples planicies y valles denominadas Huyubta'aj. Alrededor de Iximche se asientan las aldeas Pueblo Viejo, en el noroeste, Cruz de Santiago en el oeste, Mirador, Chibarabal y el pueblo de Tecpan a 3 kilómetros. Con la expresión valles y montañas, se hace referencia a la Sagrada Tierra y a una divinidad de múltiples formas, poderes y manifestaciones. Iximche, igual que otras ciudades de su época, tienen una cueva al pie de la montaña. Esta cueva representa un altar en la parte baja del barranco, a 79 metros bajo el nivel de la plaza. La cueva tiene un recinto interior pequeño. La cueva posiblemente colapsó con el terremoto de 1976. Las cuevas fueron hechas para ingresar debajo de las ciudades prehispánicas y se utilizaron para llegar al centro de las plazas. Las cuevas bajo las ciudades mayas eran lugares para visitar y percibir las energías de la tierra. El interior de las montañas, que están bajo el dominio de los señores del inframundo Xibalbá, son territorios que les pertenecen a los ancestros y a las divinidades dueñas de los animales. Las cuevas comparten simbólicamente algunos rasgos comunes con los fondos de los lagos. Según la tradición oral, las cuevas son lugares de visita para relacionarse con las divinidades de un territorio, dueñas de las montañas y de los animales. Son lugares especiales para los ancestros. Iximche forma parte desde 1964 del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas,
aunque su manejo carece de un plan maestro, el lugar es administrado por el Instituto de Antropología e Historia.